a la cárcel de Najayo a Hugo Veras y a Jochi Gómez, a Pedro Vinicio Padovani por el caso de Intran. Ay, Dios. Caramba. Qué pena. Bueno, pero aquí el que la hace la paga y el que no, bueno, sale absuelto de todo. Envían a la cárcel de Najayo a Hugo Veras, a Jochi Gómez y a Pedro Vinicio Padovani por caso del Intran. Deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre. La jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados en el caso de supuesta corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, el Intran. Bueno, la medida de coerción fue dictada contra el exdirector del Intran, Hugo Veras, José Ángel Gómez Canaán, Jochi, propietario de la empresa Transcor Latam, y Pedro Vinicio Padovani, quien es abogado o ex abogado del Centro de Control de Tráfico del Intran. Bueno, está fea la cosa. Pero seguimos con otras noticias del ámbito nacional. Y qué bueno, la licencia por paternidad será aumentada de 2 a 4 días. Ay, caramba, ahora quiero yo ser papá de nuevo. Sí, ahora el ministro de Trabajo dijo que lo depositado en el Congreso es producto de un consenso entre los trabajadores y los empleadores. Yo no recuerdo esto que han hablaron conmigo, pero bueno, así es la cosa. Miren, anda por ahí en las redes sociales una supuesta plataforma de Banreserva de conquista a los ciudadanos de que podrían ganar, invertir 60 mil pesos y ganar hasta 6 millones de pesos. Eso es falso, Eso no es verdad. Mira, y lo dicen tan como que parece tan real. Y ponen a hablar, pues bueno, se informa que a los lectores y a los que consumen este tipo de información sobre la circulación de una noticia falsa con titular de la plataforma de Banreserva de que conquista a la República Dominicana. Ya 60 mil ciudadanos utilizan para ganar 6 millones de pesos al año. Así que se está alertando a los usuarios de esta plataforma que es falso lo que está circulando utilizando la entidad, y ese es un comunicado que envía el Banco de Reserva diciendo que no, que eso es una identidad falsa lo que circula utilizando nuestra identidad. Así que nos hacemos eco de esto. Señores, no se dejen engañar. Así andan muchísima gente con el asunto de oro este. Dice que no, que esto es un lingote de oro. Señores, han engañado hasta pastores, han engañado. ¿Cuál es el amor al dinero que ustedes tienen tanto? Y digo que hasta pastores porque son uno de los que más se cuidan. De los sectores que más se cuidan en ese tipo de negocio. Tú sabes, entonces ahí como que a veces me pone medio chivo y se dejan engañar. ¿Cuánta gente, o si no, gente que han llamado y le han dicho, mira que envíame, es tu primo fulano, envíame tanto? A mí trataron de hacerme eso, pero yo le dije, eso está como raro, eso tiene cocorícamo. Sí, me llama, mira, Mesido, te habla fulano de tal, yo te estoy llamando porque necesito que tú me mandes, me pague unos envíos. Yo te lo voy a pagar cuando esté allá. Y cuando me dice, sí, yo te voy a pagar, quiero darle una sorpresa a mi mamá, y voy a llegar, y hay 3 tanques. Si tú quieres, para garantizar tu dinero, eso me han dicho, en el tanque de tal color, hay unos teléfonos, coge 2 teléfonos, agárralo ahí hasta que yo llegue, y te lo pago. Me han dicho eso. Y yo como que lo pienso mucho, dije, y ese gancho. Buenos días, desayuno musical. Recibimos esta llamada telefónica. Adelante. Buen día, Juan Bobón de Palo Blanco. Vencido. Dígamelo usted. Di claramente, di que fue Ezequiel Molina que lo engañaron a hombres.
con la corta de oro. ¿A quién? No. ¿A quién fue que dijo? Ay, Dios, no, no. Ay, señor. Yo no sé. No, pero es verdad, han engañado a gente. Yo no me refiero a él realmente. Yo no sé si a él lo engañaron, pero aquí hubo un pastor aquí, no recuerdo, en el parqueo de un centro comercial de aquí, se le acercó a alguien. Mire, pastor, yo estoy vendiendo este, ¿cómo se llama? El lingote de oro. Y porque mire, yo me voy fuera del país y qué sé yo qué cuánto. Yo eso procede a usted, yo se lo voy a vender así. Y lo compró. Es verdad, a mí me contaron esa historia. Yo no lo vi, no viví esto, pero me lo contaron. No hace tanto tiempo, hace, qué sé yo, 2 o 3 años. Y lo engañaron. Pero una señora en estos días, una señora en Santiago, le dice, mira que te habla fulano de tal, deposítame tanto para una paca. Y ella le dice, pero es que yo no tengo esa cantidad de dinero, pero búscalo que yo te lo pago cuando yo vaya. Bien, la señora buscó el dinero. Pero vuelve y le dice, mira que hace falta 20 mil pesos más. Y la señora fue y lo buscó. Una señora que se está muriendo de hambre. Y la gente como que no entiende. La gente por el deseo de ganar con facilidad, hace lo que sea. Y así no debe ser. O sea, hay que tener cuidado. Usted, las cosas tan fácil no se pueden ganar. Por eso es que a mí me gusta ganarme mi dinero sudado, fajado. Yo sudo, hermano. Ay, ¿tú crees que con ese calor yo sudo? Yo sudo. Pero hay gente, no, que mira, que mándame esto. Y mi primo. Y te hablan porque ellos leen la conversación. Primo, mire, mándeme tanto. Que yo mandé unos tanques de comida, unos tanques con teléfono, y cuando llegue allá, yo te lo pago. Se dejan engañar. La señora ahí le engañaron con más de 70 mil pesos. ¿Qué? Sí. Todavía a esta altura. Ahora yo casi caigo en gancho porque me llamó la persona que me escribió, me dijo, Mecido, me dijo de todo. Sí, ¿hasta cuántos años tú tienes? Sí, pero después aprendí, ¿sabes de quién aprendí? Aprendí de Tolentino, que un día le dijo, el arquitecto, mi hermano Julio Tolentino, que me dijo, que le preguntara, o sea, ¿de dónde nos conocimos? Y ahí me va a decir, ¿dónde nos conocimos? Llega, inmediatamente no sabe ya. No, porque eso no lo sí, nadie. Tú, ¿dónde nos conocimos? Si yo te pregunto a ti, ¿dónde nos conocimos? Ay, los medios nos conocimos. Pero el que me dice, nos conocimos en Sabica, hablador. Diga, es hablador. Entonces, eso lo aprendí. Yo le pregunto, y mire, y el otro día me escribió alguien, ¿y de dónde fue que nos conocimos? Que no me acuerdo. Todavía me dejó en visto. 7:16 de la mañana, seguimos con más noticias, pero antes saludamos al periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero. Buenos días, hermano. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado, residente, domiciliado, cualquiera de esos tres términos, en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles. También está con nosotros uno de los jóvenes pasantes del Politécnico Calazán San Eduardo, Adriano Agramonte Peroso. Peroso. Sí, ahí hay dinero por donde quiera. Sí, yo conozco un abogado, flamante sí, abogado, apellido Peroso. Sí, bueno, casi siempre son médicos y abogados. Sí, son médicos. Okay. Se hace. No, hay que cuidarse de este hombre. Está peligrando. Bueno, son muchachos buenos. Sí. Señores, bueno, miren, dice Antonio Marte. ¿Qué dice ese líder? Dice Antonio Marte que por seguridad las fortunas de los funcionarios no deberían ser públicas. Está huyendo a la declaración. Ajá. Ay, Dios, sí. Pues cuidado de nosotros. No podemos decir cuántos millones tenemos. Porque hay delincuentes. Ahí, delincuente. Pero todo el mundo sabe que yo tengo cuarto. Entonces, no podemos ser públicos eso, porque después los ladrones están detrás de nosotros. Así es que habla Antonio Marte. Entonces, no puede ser público, dice él. Señores, Antonio Marte tiene tanto cuarto que no quiere decir cuánto tiene. Pero bueno, así dijo el senador Antonio Marte de que la fortuna de los funcionarios públicos
no deben ser públicas. Dijo que quiere renunciar a esta maldita vaina de ser senador. De manera textual. Yo quiero renunciar y de esa maldita, maldita vaina. No, maldita. De maldita vaina de seis senadores. Eso dijo Antonio Marte, quien también abogó de que no sea pública por la ley, que esa declaración se mantenga oculta, dice él. El senador Adriano Marte dejó claro este jueves por la publicación, se quejó por la publicación de la fortuna de los funcionarios, argumentando que no debería hacerse pública debido a los niveles de inseguridad que vive la República Dominicana. Durante un turno en la sesión, Marte expresó que eso podría causar que sus parientes o ellos mismos sean víctimas de secuestro. Bueno, lo mío yo lo puedo publicar. Yo no tengo nada. Yo tengo 0.0 menos 0.51 centavos. Tanto así tampoco. En mi cuenta. Tanto así, no, no, no sea tan extremista. Es así. ¿Eh? Se debo, o sea que yo debo. Ah, debe más que lo que tiene. Claro que lo sí. Que él puede tener, pero debe más. No, pero es que, ¿y qué voy a tener? ¿Qué voy acá, a tener? ¿A qué FP tú perteneces? Para tu eje, lo de tu eje que está... Tú sabes que hace un tiempo, oye, que yo, sí, hace un tiempo, yo pertenecía a una AFP. Ah. Y alguien me dijo, mira... Cámbiate, ven, que te voy a dar 500 ¿A pesos. Cambiaste? Me dio 500 pesos y me cambié. Pero yo me cambié y a mí no me dieron nada. Voy a hablar con mi amiga, mira, Claudia. No, unos, no, no. Sí, no. Hace unos años, pues yo estaba en una de aquí mismo, de la Román, de aquí. Ah. Sí, de aquí, de nosotros. Ah, la de Central. La de Central Romana. Ah. Sí, y me dice... FP Romana. Y me dice el amigo mío que yo por ayudarlo... No, ven, que yo te voy a... Y yo no tenía ni un piquete. Le dan una comisión. Me dieron, eso. Sí, parece que sí, que sí. Le dieron me dio 500 pesos. La comisión pesos, del fue como y me cambié. De 10 mil pesos. Yo... Díale, y me dieron 500 nada más. Ay, Dios, wea, pero no, y me dieron 500, mi lady, fue el dime. Oye, pero tú no eres fácil, muchachito. Pero yo me voy a cambiar. ¿A cuál te cambió? Me cambió a... No, está bien. Yo no me acuerdo. No. Si ellos pagan, yo lo digo. No. A ese fue que yo me cambié. A ese. Bueno, está bien. ¿Te pagaron? ¿No te dieron nada? No me dieron nada. Bueno, sí, no lo voy a decir tampoco. No. Sí. No fue ahí, San Pero señores, yo me cambié a la AFP Reserva porque me dijeron que esa es la que más ganancias dan. Sí, es decir que si tú tienes 10, fácilmente dentro de X tiempo ya tienes 15. Ajá. Sí. Ah, pues tú, está bien entonces. Sí. Sí, ¿de cuál tiempo? De aquí a eso. Bueno, yo... No, ya yo tengo 52 años casi. Me falta todavía. Déjame ver cuál fue que me cambiaron. Yo no me acuerdo, señores. Esto es increíble. Míralo ahí. Mira ahí, esa. A esa era que yo estaba y me quité ahí. Pero el amigo mío trabaja ahí en esa y me dijo, ven, te voy a dar 500 pesos, cámbiate, ven. Y yo, ¿cómo vas a hacer 500 pesos? Para que la gente entienda, el sistema de seguridad social en el país tiene varias estructuras. Sí. Una es el sistema de salud, que son las ARS, que son las que ARS Humano, ARS Abel González, que era CIMAT antes. Sí, exacto. Y está... también el tema de la seguridad social, pero ya para tu vejez, que ese es el sistema de pensiones. Uh-huh. Entonces, estamos hablando ahora de las AFP, no de las ARS. ¿Verdad? Escuchen bien, sí, pues, sepan cómo opera la sociedad. Uh-huh. ¿Oyeron? Como quiere para quitarnos cuarto, pero sí, no importa. Pero conocer cómo, sí, cuál es la estructura de la sociedad. Exacto. Son dos cosas diferentes. Lo de la AFP y lo de las ARS son dos cosas diferentes. Uh-huh. ¿Verdad? Para que ustedes una entiendan. Es para el sistema de pensiones y otra es para el sistema de salud. Sí. Las atenciones que usted recibe. Mira, bueno, Franklin, ante las situaciones, ¿ustedes recuerdan la situación que se dio en el sector la aviación? Donde dos hombres... Se abatieron a tiros. Se abatieron como si fuese el oeste. Uno murió temprano y el otro en horas de la tarde. Exactamente. De un domingo. Bueno, en el portal de Franklin Cordero está claro porque no he escuchado abiertamente o haber leído esta información tan clara. No, eso es una noticia ya... Ah, ya pasada. Sí, ya pasada. Yo dije, yo no he publicado nuevamente. No. Lo que pasa es que muchas personas se han estado preguntando por fin qué fue lo que pasó. Todavía. Es decir, ¿qué originó? Sí, pero
Aquí usted encuentra que el fue hecho, por asuntos fue lo que personales. Fue por asuntos personales, se atribuye a conflictos personales. Esa balacera mataron a la nariz. Y la policía informó que estos dos hombres que fallecieron enfrentando. Lamentablemente, en vecinos, sí, criados ahí mismo en el sector, pero esos conflictos personales, según versiones de la calle, para que las propias autoridades. Fue por asuntos de droga. De droga. Es lo que dice. Eso es lo que se dice por la autoridad, lo que dice conflictos personales. Sí, conflicto y la gente personal. Te pregunta, ¿pero qué tipo de conflictos personales? Sí. bueno, son personales. Pero para que las autoridades tienen miedo. Porque si dicen que fue por asunto de droga, ¿cómo van a decir que en un sector había dos puntos de droga? Ah, pues sí. Uno cerca del otro y las autoridades no lo sabían. Pero eran dos puntos, era uno. Pero para que uno supuestamente trabajaba con el otro dijo se quitó de ti. No, yo no estoy contigo, yo encontré otro suplidor. Entonces le estaba clientando y que los clientes, entonces tenían ese tipo de conflicto. Ay. Según versión en la calle, porque las autoridades no lo saben. Ay, caramba. Sí. Pero no, ya están muertos los dos. No lo sabe, pero lo saben los vecinos. Y todo el mundo. Y todo el mundo, sí. Pero lo lamentable de todo esto es que los dos murieron. Es muy lamentable, dos familias. Ese negocio, eso es lo que trae. O cárcel, o muerte. Bueno. Según versiones, ¿verdad? Sí, según las versiones. Señor, lo digo, como dice un amigo mío, no lo digo yo. Según las versiones. Ay, Dios, padre. Sí. Sí. Mire, el gobierno presenta reforma laboral con patronos en contra. Ay, Dios, eso me da miedo entonces. Bueno, si los patronos están en contra, me da miedo. ¿Qué progresista? Sí, que va a favor de los. Sí, que hasta cierto punto favorece. Aunque el papel de los gobiernos es buscar el bienestar común. De colectivo. Pero muchas veces el bienestar común. Afecta a una parte. No, siempre. O la otra parte dice, no me conviene el bienestar común, me conviene el bienestar de manera selectiva, sí, que me beneficie a mí. Sí. Bueno, el caso es porque hay que ver cómo se interpreta el tema. Los gremios empresariales están insistiendo en que la cesantía es un punto de vista, es un punto vital, importante, o sea, para que se debe incluir en la reforma legislativa del mercado de trabajo, mientras que sindicalistas afirman que ya no es un punto de discusión. O sea, ya no está, eso no está en discusión. Y en medio de ese extenso proceso de modificaciones legislativas y con la inconformidad del sector empresarial, el Poder Ejecutivo depositó en el día de ayer en el Congreso Nacional la propuesta consensuada para la reforma del Código Laboral. El Ministerio de Trabajo o el Ministro de Trabajo, Luis Miguel Descamps, depositó el proyecto de ley que dijo no toca el tema de la cesantía porque en este punto los actores del tripartismo no se pusieron de acuerdo. Bueno. El funcionario estableció que en esta propuesta se establecen los parámetros para permitir la fluidez del de teletrabajo, que también ese es un punto importante. Facilitando también la implementación de modelo alternativo. El teletrabajo no conviene aquí porque las mujeres entienden que tú no estás trabajando. Yo tengo un amigo mío que duró un tiempo, en los tiempos de ahí, usted que es la pandemia, que él decía el trabajo en la casa, tú sabes, lo de él era bregar con computadora. Sí, sí. Pero hay gente que entiende que el que trabaja con computadora no trabaja. Yo tengo... Oye, este es un país raro. Sí. El otro entiende que para trabajar tú necesitas tener una mocha, tener una pala, tener un nivel. Este es un país raro. Mire, a propósito... Entonces, mira, la esposa le decía, cariño, como tú no estás haciendo nada para que haga tal cosa, yo me voy a ir para... No estoy haciendo nada. Y ahora, a propósito de que tú hablas de pala y levantar cosas pesadas, están solicitando trabajadores, pero que sean dominicanos en las construcciones. Atención, hay vacantes ahora. Hay vacantes, muchas vacantes. Ey, eso es un bullying tuyo. ¿Cómo bullying, hermano? No. Eso es un relajo tuyo. Sí, porque no, tú sabes muy bien. Mira que este joven, mira, con el cabellito que tiene, esa camisita manga larga, no vaya a hacer el trabajo. ¿Cómo? Pero hay vacantes ahora mismo. Lo que hay un grupo de chateadores en los barrios ahora mismo. Atención, los jóvenes. Chateando. Jóvenes. Mayores de edad, jóvenes. Bueno, ¿dónde son esos trabajadores? Con cédula. Eso es un relajo tuyo. No. Tengo un amigo en el área de construcción.
Pollo, ya Pollo, llama para ver si Pollo necesita algún trabajador. Están solicitando trabajadores, escuchen, oigan cuáles son los requisitos. Ajá. Trabajadores. Ser dominicano primero. Ser dominicano. Sí, con la cédula en mano. Ahí. Cédula en mano. Ahora, característica del trabajo es que hay que mezclar, hay que hacer mezcla, ¿eh? Ah, no. Llenar cubos, no, cargarlo no a un tercer nivel, no cuarto nivel y quinto con nivel. Los muchachos de hoy que le dicen a los padres, yo no quiero eso de comidas, otra cosa. Se está solicitando empleados, así que atención, aprovechen la oportunidad. Ahí va a llamar un defensor. Ahí va a llamar un defensor de los vagos. Saludamos a... Está viendo muy bien que aquí hay muchísimos que no quieren trabajar. Antes de esta llamada, saludamos a Araceli Félix. Ya está al aire. Ah, bueno, buenos días, adelante. ¡Ey, ey! ¡Ey, Cholo! ¡Ey, hermano! Espérate, es el hombre con más de 41 años sí, en medio de comunicación. Ya casi 42. Sí, se arrumba 42. Mire, Felipe. Pero Giovanni. Gracias, porque mire, quien me dice Giovanni, me conoce desde niño. Sí, cuando tú pasabas hambre. Mira, no, Felipe. Al contrario, eso sacó de arroz. Saludar que está en sintonía con nosotros a través de las redes sociales. Araceli Febles está ahí en sintonía. Dice Dios bendiga a todos. Y Diane Méndez, la licenciada. Sí, Diane Méndez. Que está de cumpleaños en el día de hoy. Deseamos larga vida y salud para la licenciada Diane Méndez. Mi amiga Diane Méndez, que está de cumpleaños, sí. Diane, te voy a llevar tu regalito ahorita. Saludos para Carlos Demetrio Hubiera Osuna. Dice, buen día a la romana. El programa y a su representante informativo. Gracias, Felipe. Esta gente está, Carlos Rosario, está en sintonía con usted. Y Leonicia Ponte también está con usted a través de las redes sociales de la plataforma de Franklin Cordero. Adelante, el hijo de Doña María y el boy, Felipe Hunt. Hermano, ¿qué dice esa figura? El hijo de Chumba y Licín. Dios mío, padre de la gloria. Ese hombre sí habla bonito. Chumba. Que parió esos grandes hombres y mujeres. Y ha sido partícipe la comunicación romanense en que ella trajo a su hijo al mundo para que él sea parte de lo que corresponde a las informaciones nacionales e internacionales. Así es. Así tan fácil se ha colocado en este mundo así de la fue, comunicación, fue, hermano Edward Messi. Dios mío, es que hombre que habla bonito, Dios del cielo. Hermano, gracias por ese esbozo que hace de esta persona. Y el periodismo en la romana, en el país, por medio a que las redes han de manifestar las cosas, ahí ha sido un beneficio para aquellos que de una manera u otra logran ver lo que sucede en la romana y en diferentes partes. Es que tomar en cuenta a un excelente alumno como es Franklin Cordero Hunt Giovanni es el beneficio de una población y el mundo. Gracias. Sin duda es Franklin Cordero Hunt. Gracias por la distinción. Imagínense, que nosotros estamos, hermano, contentos, y sobre todo tener un excelente control como es ese Martínez que tenemos aquí. Kelvin Martínez es el mejor control que tiene FM 107. Así es, sin lugar a dudas. Gracias. Y nuestra audiencia. Saludo a Altagracia Luna. Está en sintonía con nosotros, hermano. Oye, chime aquí. Altagracia. Sí, y Eddie Johnson está con nosotros. Wilkin García Well. Ah, bueno, ese de Villa San Carlos, el ingeniero Wilkin, ingeniero eléctrico. Es colegiado. Si sí. No está colegiado, que trate de colegiarse. Sí, él es colegiado, él no quiere salir de ahí, del CODIA. Y hablando de colegiado, debo ir al colegio, a la escuela. Adiós, hermano. Bueno, hermano, las sobrinas mías requieren de su apoyo, como siempre. Sí, señor. Y mi querida cuñada, que usted trabaja para ella también. No, claro, imagínese, hermano. Así que vaya a sus otras labores. Sí. De acuerdo. Ya se marchó. Franklin. Dígame. Sí, hermano. Bendiciones, gracias. Para ti y los tuyos. La primera, hermano mío, John Beckham.
O'Neill Chávez, Willy, Autores y Freno. Hoy es viernes, Franklin. ¿Viernes de qué? Humildalina. Viernes de Humildalina, como cada viernes. Víctor Hugo, Franklin, fue para... Francés. Víctor Hugo, autor de Los Miserables. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Óyeme, los estudiantes siempre esperan esta sección porque tú vas a responderle cosas buenas. Y Víctor Hugo dijo de esta forma, o una de las tantas: los animales son de Dios. La bestialidad es humana. ¡Wow! Dios mío. Pero Víctor Hugo, la bestialidad es humana. Víctor Hugo dijo de esa forma. ¡Wow! Dios mío. Desayuno musical. Yo sé que existen muchos programas, pero el nuestro es Desayuno Musical. Bueno, tomen sus tickets. ¡Que llegó, Felipe! Vamos con lo que pasó. Dos partidos interesantes ayer y vimos, disfrutamos a plenitud. ¡Wow! Yo le dije a ustedes que yo no soy yanquista, pero quiero que ganen los Yankees. Se lo dije, ¿verdad? Porque no lo voy a restar, pero ustedes saben que en cuanto a popularidad se refiere, en cuanto a seguimiento se refiere, el equipo de los Yankees es un equipazo. Para eso es un secreto que todo el que es de Grandes Ligas son seguidores de los Yankees de Nueva York. O sea, me refiero en gran cantidad. Entonces, Cleveland, Detroit y Kansas City no tienen esa gran cantidad, sobre todo en nuestro país, de seguidores. Y no solamente de seguidores. Voy a hablar de manera firme, concreta, en base a las Grandes Ligas. Para nadie es un secreto que tener a los Yankees ahí es darle seguimiento y sube la audiencia en cuanto a juegos se refiere. Ustedes lo saben que es así. Entonces, yo me alegré de que los Yankees salieran de Kansas City. Porque es así, ¿eh? Son 9 años que tienen los Yankees sin llegar a ocupar una posición cimera. 9 años. Hoy en día está mi querido amigo y mi hermano ahora mismo... Al Regis, Ariel, bueno, disfrutando, pero tú ahora mismo tienes que estar escuchando, igual que nuestro hermano Elpidio. ¿Qué fue lo que le pasó a Elpidio y a Ariel, hermano? ¿Qué pasaron? Se nos fue Franklin. Franklin dice que pasaron a mejor vida. Y Franklin, ¿qué pasó? Dice, no, es que están en mejor vida ya en este estado. Sí, porque ahora que Elpidio está en los Estados Unidos, la nevera siempre está llena de conflicto. Sí. Anteriormente no tenía con Freda nevera. Tenía entre veces, algunas veces. Ay, Dios mío. Ay, yo estoy loco porque tú llegas a Nueva York. Entonces te van a dar un paseo. El Pidio y mi amigo Arroyo te van a dar un paseo de vuelta allá. Qué bueno. El primer partido, el de Cleveland frente al equipo de Detroit, señores, logró hacer el trabajo. Cuando José Ramírez batea, Y ve que Dave Frank, que también conectaron cuadrangulares, el boom para la calle de José Ramírez y de Dave Frank, óyeme, fue importantísimo. O sea, cuando José Ramírez batea, que este equipo duró 20 innings sin dar carreras, sin anotar carreras. Bueno, pues ayer empezaron, y el último turno, que ahora se puede decir ya, cuando iba a concluir el partido, metió un palo. Yo dije, bueno, se fue, este fue a la izquierda. Pero no, fue de FAO por milésima ahí. Y después se ponchó. Se ponchó y lo poncharon. No es lo mismo, ¿eh? Cuando yo digo lo poncharon es porque es cantado. Y cuando se ponchó fue él hizo swing. Que no es lo mismo, ¿eh? Entonces, ahí se coloca K. La K, cuando él se poncha, Rian, es se pone normal, ¿verdad? O sea, en anotación y después usted la vira. Ya sabe que fue que él no le tiró, sino que el lanzamiento, ¡fum!, el pitcher hizo su trabajo. Entonces ahí está, él se ponchó. Detroit, que lanzó en Manuel Clase, cada vez que veo a Manuel Clase me acuerdo de mi hermano Elpidio. Manuel Clase, el juego anterior al día de ayer, bueno, lo vapulearon, pero después ayer llegó con un inning y 2/3, le hicieron una carrera, pero hizo su trabajo, ponchó a 2. Emmanuel Clase llegó y resolvió. Entonces ganó Cleveland 5 carreras con 11 hits, 0 error. Detroit con 4 carreras, 9 hits, 0 error. Se empató la serie y aquí las cosas, vamos a ver qué pasa. Ahora pasan a Cleveland. El juego terminó a las 9:15 de la noche este partido. Entonces,
me gusta la participación de estos jugadores de la República Dominicana que ponen en alto a nuestro pueblo. Bueno, y lo de los Yankees de Nueva York y el equipo de Kansas City, pues fue interesante. Jerry Cole, sin duda, Clay Hall hicieron su trabajo, y Weaver, que no lo voy a dejar, hicieron los tres una combinación excelente. Jerry Cole, tremendo, 8 innings, hizo una labor tremenda en cuanto a su participación con el equipo de los Yankees de Nueva York. Hizo el trabajo. Acá una carrera, bueno, a todos les dan. Pero los Yankees ganaron 3 carreras con 8 hits, 0 error. Kansas City con 1 carrera, 6 hits, 0 error. Fíjense que ninguno de los dos llegaron a 9 ni a 10. Se quedaron en 8. 8 hits del equipo de los Yankees y 6. Y 6. Oye bien, ¿eh? 6 del equipo de... Son 14 hits. Eso es, 14 hits entre los dos. Pero el picheo estuvo en ambos puntos interesantísimo. Kansas City se quedó con 6. O sea, lograron mantenerlo a raya, sobre todo yo recuerdo en esta participación. Clay Halls también hizo su trabajo, y Weaver, los tres fueron parte importante. Y nosotros de 4-1, ahora el juez Aaron Judge ha estado lento. Bueno, después de la serie regular, él como que él no es muy durísimo, pero su trabajo está ahí, que es lo importante. Victoria para el equipo de los Yankees de Nueva York frente a los Kansas City. Ya Kansas City tiene otro partido, pero será en el mes de abril, ya hasta el año que viene, a descansar un rato. Y Detroit, entonces, ya rumbo a Cleveland, yo entiendo que ya viajan desde anoche para descansar en el día de hoy, y quedar todo para hacer el próximo encuentro, el quinto encuentro entre ellos dos, ahora en Cleveland, mañana, si Dios lo permite. Ahora, el partido de hoy, entre los Padres y el equipo de los Dodgers, dos asiáticos, Yu Darvish por el equipo de los Padres, a las 8 de la noche, y Yamamoto, Yoshinobu Hamamoto, será el lanzador por el equipo de los Dodgers, y Yu Darvish por el equipo de los Padres de San Diego. O sea que veremos a esta participación, Dios mediante, a las 8 de la noche. El que gane, entonces, se queda para enfrentarse al equipo de los Mets de Nueva York, y el que pierda tiene un compromiso en el mes de abril. Ya lo saben, ¿eh? Y si ganan los Dodgers, bueno, pues continúan ahí, porque tienen compromiso antes del mes de abril. Va a iniciar las Grandes Ligas. Pero los Padres, si pierde, entonces será en el mes de abril. Así que los Padres frente al equipo de los Dodgers, repito, Yu Darvish frente al equipo de los Dodgers, entonces Yoshinobu Yamamoto en esta participación. Bueno, las cosas interesantísimas al Progress Tour, las cosas interesantes en todo esto. A ver qué pasa. Rumbo a Cleveland en este partido que resta, porque ya los otros están, bueno, solamente con el de hoy, ¿verdad? Y todo va a ser interesante en esto. Esperemos en lo que es la participación. Bien, Jorge Polanco, operado la rodilla izquierda, este jugador de la Liga Americana, los Marineros de Seattle, el dominicano, excelente jugador, Jorge Polanco. Dice, bueno, quizás ya para el año que viene, si Dios quiere, en el mes, antes del mes de abril, pues su recuperación, si Dios quiere, puede estar en el terreno de juego. Bueno, se retira fuera del béisbol, se retira un grande. Ya dice que se retira este año, en noviembre. Es una figura de las más grandes que ha parido el tenis en el mundo. Y es uno de los atletas más populares que ha venido a España. Para darles un secreto, Mr. Rafael Nadal. Se retira esta leyenda, 38 años de edad, ganador de tantos torneos en cuanto al tenis se refiere. Una figura interesante de este hombre. Para nadie es un secreto. Óyeme, y nosotros tenemos que, contentos estamos de figuras de esa índole como un Rafael Nadal. España ha tenido grandes atletas, pero el atleta más popular y de más brillo en el tenis ha sido ese señor, Rafael Nadal. Bueno, ahí está Carlito Alcaraz, un muchachito de apenas 23 años, que va surgiendo con fuerza, pero hay que darle
el respeto y a quienes se lo merecen. Y este señor, para nadie es un secreto, que Rafael Nadal, cuando se habla de él, hay que decirle usted a Rafael Nadal, el Rafi Nadal. Esto es así. Bueno, interesante. Hoy es viernes de Vildalina, como cada viernes. Oh, entonces, doctor, bueno. Eso es así. Viernes de Vildalina. Bueno, ya todo está en que en parte linda, una parte importante de lo que es el béisbol. La gente ya ha empezado en las redes a decir, porque todos los equipos, déjenme decirle esto, todos los equipos se declaran ganadores, todos, desde que hacen su encuentro, desde que salen una vez dicen, bueno, mi equipo es ganador. Todos son campeones desde el inicio. Ahora el desarrollo, después de la cal, ¿no, verdad? Ya cuando cruzan la cal ya es otra cosa. Entonces, eso es. Esperemos que ya para desde el próximo miércoles, si Dios lo permite, en esta participación importante de lo que corresponde. De verdad que sí, nos sentimos contentos en todo esto, lo que se relaciona, que nos mandó a Reyes, vamos a ver lo que dice a Reyes. Bueno, 14 años sin Serie Mundial. Ah, es que eso es así. Esperemos, yo sé que Ariel está esperando a ver lo que va a suceder con el equipo de los Yankees de Nueva York, claro, son 14 años sin una serie. Entonces, Nueva York, pero Nueva York tiene algo importante ahora mismo, y es que sus dos equipos clasificaron para esta ronda. Están en espera, los Mets están en espera. Eso va a ser importante. Uno en el Bronx, óyeme, la gente del Bronx que están contentos, ¿verdad? A ver lo que va a pasar el equipo de los Mets, a ver qué va a pasar con ellos también. O sea, son los dos equipos de Nueva York, óyeme, de una misma ciudad, de un mismo estado, y interesante. La gente cuando ven esto, entonces lo que hace el reflejo de la serie del Subway. Bueno, esperemos. No nos vamos a adelantar a los acontecimientos porque dos equipos que están interesantes, los Padres de San Diego y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa. No nos vamos a adelantar a hacer vaticinios de esto, sino esperemos a ver lo que puede suceder. ¿De acuerdo? Así que esos 14 años y una serie mundial, pero hay que ganar. Eso no es que es cuestión de nombre, que yo gasto mucho dinero, voy a gastar. No, es que en el terreno de juego es que se sabe. Por eso siempre, nunca se va a dejar de decir que el picheo es el 75%. Yo creo en eso. Es que cuando el picheo habla, los bates no responden. Yo creo en eso. El picheo es una parte importantísima. Importante en cuanto a esta parte. Claro, la ofensiva, sí, pero cuando el picheo habla, usted puede ser lo más ofensivo posible. Si no responde ahí, así es. Por eso que el béisbol es diferente a cualquier deporte. Porque un novato puede venir ahí, lo suben, y ese novato hace un trabajo fenomenal como un pitcher. Eso es así, ese es el béisbol. Ese es el béisbol. Hacer contacto con la pelota es lo más difícil. Usted tiene 10 turnos y falla 7, y usted está bateando bien con 3 a 300, con 3. Entonces, ese es el béisbol. Bueno, esperemos a ver entonces lo que resulta esta noche, si Dios lo permite, entre los Padres y los Dodgers. Bien, gracias a nuestra gente de Iberia la Primera. Sin duda, estoy hablando de Iberia, es otra cosa, Iberia la Primera. Homebeca, en la Tiburcio Miguel Millán López, frente al comedor económico, venta de gomas nuevas usadas, lubricantes mecánica. 556-5336, estoy hablando de Homebeca. Óyeme, O'Neill, en materia de llaves somos nosotros. Gregorio Luperón, 91, próximo a la Shell, la gente está en eso. Nos llaman desde diferentes puntos porque quieren los servicios de O'Neill Llaves. No importa el vehículo, nosotros hacemos esa llave. Sí, eso es 809-931-3797. Estoy hablando de O'Neill, eso es llaves. Willy, ay Dios mío, Willy Auto Aires y Freno. Sí, en el sector de los multifamiliares, sí, donde estaba el taller del ayuntamiento hace tiempo ya, wow. 556-1968. Eso es Willy Auto Aires y Freno. Vehículo pesado, no importa. No importa. Es que nosotros...
nosotros nos encargamos. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, Frank, el Marrero tiene que marcharse. Será hasta el próximo lunes, si Dios así lo entiende, que estaremos una vez más compartiendo con ustedes en este desayuno musical. En breve, no se pierdan la participación, sí, de nuestro querido José Báez Rodríguez, paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, el hombre noticia. ¿Es así, Franklin, el hombre noticia? Franklin, se nos fue. ¿Qué? Es el hombre noticia, así mismo es. Sí, José Báez, ya él está en línea. Ah, bueno, está en el círculo. El hombre noticias, el hombre que recorre toda la región este del país. Ajá. Sí. Ah, pero, Franklin, tengo este mensaje para ti y para el hermano Mesido. Uh-huh. Una persona me llamó, me dijo, desde Estados Unidos, el periodista es bueno, pero eso no ha pasado más de Igueral. Me dijo un periodista. Dile a él que yo me he montado en avión. Él me dijo, oye, es un... No ha despegado, no, pero me he montado en avión. Pero oye lo que me dijo él. Sí. Ese no ha pasado de... ¿Sabes dónde yo estoy? Oye lo que él me dijo. Una excusa, oíste. No te vayas a sentir mal. ¿Qué dijo él? Él me dijo, dije... ¿Tú sabes dónde yo estoy? Ajá. Y me dijo, yo estoy ahora mismo en New Jersey, me dijo él. Está bien. Oye lo que me dijo él, en New Jersey. Cuando, desde que él llegue aquí a territorio dominicano, va a tener problemas, porque voy a hablar con Raúl Vélez. Voy a hablar con Raúl Vélez. Con Raúl Vélez, el de migración. No, ¡ey! Mira, señores. Cuando llegue el funcionario, tú hablas con Raúl Vélez. No quise. No. Usted está yendo por otro lado. Dice, bueno, Franklin, que tan pronto ese funcionario llegue a La Romana, Franklin va a hablar con Raúl Vélez. Pero que yo sepa, Raúl Vélez, el de migración. ¡Ay, Dios mío! Ay, dice él que el funcionario, que tú no has llegado hasta Igueral, y que el otro se ha montado en mucho avión, pero no ha pasado más de ahí. Sin embargo, él estaba en New Jersey. Ay, Dios, y va a hacer un recorrido por Estados Unidos. Y que el que reporta los aviones que ha visto ha sido por televisión, el que reporta el carrito verde, que se lo ha visto más que los aviones, ni siquiera el aeropuerto ha ido, me dijo él. Ok, pues te dejo, hermano. Bien. Te dejo con eso. Cuídate mucho. Hermano. Adiós. Bendiciones para ti y los tuyos. Bueno, mira qué lindura. Y es que por ahí no tiran basura la gente. Ahí no tiran basura en esos lugares, en esos países. Pero yo no veo basura ahí en la calle. Mira cuánta gente. Dios mío, por lo que yo digo. Este país de gente asquerosa. Buenos días. Tenemos en la línea telefónica al hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de La Romana y la región este del país. Estamos hablando del abogado de los tribunales de la República, catedrático universitario y reportero multipremiado, José Báez Rodríguez. No hay avión, no, Felipe Holmes. No hay avión. Es aquí que pique el peje, en mi país, en mi provincia, que estoy desde las 5 de la mañana, paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, recorriendo mi ciudad, observando el panorama, que con cielo seminublado, temperaturas sumamente calurosas. Pero a esto se le agrega, don Franklin. Aló, don Franklin, buenos días. Sí, lo escucho. Sí, qué bueno, ya le me dieron un cafecito. Sí, mire, aquí están los jóvenes pasantes del Calasán San Eduardo. Está Adriano Agramonte Peroso y está la joven Aileen Eunice Martínez King. ¡Wow! Felicidades, saludos para ellos. Adriano Agramonte. Sí, Adriano Agramonte Peroso. Pero hijo de mi profesor, que fue mi profesor. Sí, él es hijo. ¿Qué? Hijo. Ah, pero yo sabía, porque Adriano Agramonte me impartió docencia en la universidad. Y el tío de él, el eso es lo que más estilo tiene. Sí. ¿Perdón? Eso es lo que más estilo tiene. Y Adriano Agramonte, no lo dejé hablar antes al papá. ¡Ay! ¡Ay, ñeñe! Y lo dejaste. Ahora, duro era mi profesor, el doctor Ramón Agramonte. Ese sí era duro, mejor, más duro que
lamentablemente ya fallecido. Lo tenemos siempre presente por sus legados y sobre todo su comportamiento en nuestra ciudad, La Romana, para con sus ciudadanos y sus prójimos. Dios lo tiene en buen lugar. En ese viernes fin de semana, don Franklin Cordero, que es noticia, y es que las autoridades de la alcaldía ayer en la noche estuvieron concentrados en la calle Dolores Tejeda, esquina calle Doctor Ferry, realizando el trabajo de bacheo debido a las condiciones en muy mal estado que estaban en las calles, y que por lo tanto, luego de las constantes denuncias y las noticias de llamado a la alcaldía, estos hicieron caso a las quejas de los ciudadanos. Lo mismo está ocurriendo en la calle Tiburcio Millán López, que conecta con la avenida Padre Abreu, que está en muy buen estado dicha calle y que imposibilita a muchos conductores desplazarse con facilidad en la misma, la cual representa muchos hoyos. ¿Qué es noticia, don Franklin? Desde las 5:30 a.m, un gran contingente de miembros de la policía estuvieron concentrados en la avenida Profesor Juan Bosch, próximo a la famosa y antigua Parada Mejía, y que allí con operativos de migratorio y otros también buscando armas de fuego, los agentes estuvieron desde tempranas horas concentrados en esa avenida antes mencionada. ¿Qué es noticia, don Franklin Cordero? Y es que en La Romana, las autoridades del Ministerio Público y la policía dan un fuerte golpe con la captura de personas con sustancia prohibida, arma de fuego, tanto en los sectores de Villa España, Villa Pereira y otras localidades, incluyendo los municipios de Guaymate y Villahermosa. Según las informaciones dadas a conocer por la Dirección General Este de la Policía, dos personas detenidas en el sector de Villa España, Villa Pereira, a los cuales se le ocupó en su interior de la vivienda gran cantidad de sustancia, y que estos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. ¿Qué es noticia? Bueno, ya está definida la escogencia, don Franklin, de la ADP en Guaymate, la maestra Bélgica, ¿verdad? En Guaymate ganó la reelección la profesora Bélgica Feliciano, en Villahermosa Raulín del Rosario, y aquí en el municipio de Cabecera de La Romana ganó retuvo la posición la profesora Nelly Bonilla como presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional La Romana. Sí, entonces es algo realmente que sorprende a los a la población educadora, de que los tres que están actualmente fueron los reelectos a seguir ocupando esa misma posición. Bueno, vamos a muchas felicidades para ambos, para mi profesor Raulín de Rosario, mi maestra Nelly Bonilla, y cómo no, también para la Feliciano, maestra Bélgica. En Guaymate. Sí, ¿qué es noticia? Ya como que del campo, la que yo estoy mirando aquí adelante cruzando la calle. Pero bueno, hay de todo lo bien, señor profesor Cordero. Sí, ¿oye? Claro. Ajá. Jesucristo tuvo dos y uno fue que lo traicionó. Ajá. Don Franklin Cordero, ¿qué es noticia? Pero se dio un caso en La Romana parecido al caso de los dos jóvenes que se dedicaban a atracar a taxistas. Ah, ok. Lo único que estos supuestamente cometían asaltos en Santo Domingo a taxistas. En Santo Domingo. Encontraron en sus viviendas o en su vivienda, no sé si ellos eran pareja, porque. Pero encontraron Franklin, indumentaria militar. Pero ese joven con apenas 18 años. ¿Y la mujer qué edad? 28 ella. Bueno. Pero ¿cómo así tan jóvenes? Y se le ocupó todos esos pertrechos militares, vestimenta militar. ¿Alguna complicidad puede haber por ahí también? No dudes. O sea, no solamente, no solo ellos.
Bueno. No solo ellos son autores de estos atracos ni de estas vestimentas que fueron ocupadas en el interior de la vivienda, donde a ellos se les llamó. Pero bueno. Bueno, sí. Vamos con más información, Franklin, positiva. Mire, para mañana es el Día de la Raza, 12 de octubre, pero que hoy los colegios y las escuelas han instado a los estudiantes a ir vestido representando, por ejemplo, usted va a representar a Italia, Franklin, José va a República Dominicana, los estudiantes del Calazán van a representar a Estados Unidos. O sea, el Día de la Raza hoy lo están celebrando con actuaciones, presentaciones y sobre todo también identificaciones de esos continentes. Para mañana es el día 12 de octubre, pero como es sábado, los colegios hoy están desarrollando esa importante actividad y nosotros hemos podido observar cómo llegan esos estudiantes a los centros vestidos con atuendos representando diversos países, según lo que hemos podido observar. Finalizo. Bueno, en La Romana, la señora gobernadora Ibelicia Méndez puso en conocimiento y a la vez el lanzamiento del kiosco Cero Burocracia. Burocracia Cero. ¿Oyó, Frank? Dime. Y también, y Viaje Cero. Ah, sí, ese kiosco fue inaugurado en el Palacio de la Gobernación en La Romana para facilitar ciertos trámites, cero burocracia y evitar viajes a varias instituciones. Sí, ese proyecto tiene como objetivo simplificar los trámites gubernamentales, eliminando las largas filas y que usted no tenga que hacer viaje innecesario. Usted se traslada ahí a la Gobernación de La Romana, en la entrada, y va a encontrar ese kiosco y que le van a dar ahí todas y cada una de las informaciones que usted necesita de las instituciones gubernamentales. En este viernes, cielo con un sol radiante. Franklin, por Dios, Franklin, así no, así no. ¿Cómo hay personas en tu barrio, en tu sector, que viene con una funda y la suelta porque va a trabajar? Hermana, díganle a la vecina. O usted tiene que, en la tarde el camión pasa, usted la saca, pero no venga, porque usted se va a trabajar en la mañana, sacar la basura y tirarla en la esquina, ahí, eso se está viendo en mi sector de Bancona, en la calle Dolores Tejeda. Hay una cámara que puso Máximo y está captando a estos vecinos que se dedican a esa mala práctica. Señores, debemos de practicar con la prudencia, con la organización, con el respeto. Usted no puede estar improvisando vertederos y menos poniéndole basura a su vecino. Trate usted de establecer contacto con las rutas de los camiones. Pasan a las 4 y yo llego a las 3 de mi casa. Bueno, voy a estar pendiente para las 4 de la tarde sacar la basura. Hoy viernes, José Báez, el hombre noticia, quien sigue paso a paso, minuto a minuto, metro a metro. Estaré a las 10 de la mañana. Atención, Rafi Chavarría, mi director del programa Noticias de Impacto. ¿No se ría, don Franklin? Sí, él está hoy por ahí. Él los viernes como que se pone como medio nervioso. No voy a decir por qué. Él tiene... Bueno, no quiero meter problemas. Estaré en el canal 42, sí. Romana TV, llevando a cabo el programa Noticias de Impacto. Adelante, mi profesor Franklin Cordero. Agradecemos el reporte de nuestro compañero de labores, José Báez Rodríguez, quien desde diferentes puntos de la ciudad establece contacto con nosotros y difunde a la opinión pública romanense y al mundo, porque transmitimos el programa a través de las redes sociales, las principales informaciones de La Romana y la región este del país. De inmediato, entonces, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, tendremos más noticias y comentarios. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical, líder de la mañana.
Se venden solares en Juan Dolio, a pocos metros de la Autovía del Este y a un kilómetro de Metro Country Club y Guavaberi Golf Club. Solares de 1,200 metros totalmente saneados y de un único dueño. Precio muy por debajo del valor actual. Financiamiento disponible. Interesados pueden llamar al teléfono 809-543-7223. No deje pasar este chance. Repuestos y Autoadornos Santana, Raza. Tu tienda de repuestos por más de 3 décadas en La Romana. Ofreciendo atenciones personalizadas y servicios de venta de piezas para todo tipo de vehículos. Y si no la tenemos, en menos de 24 horas te la buscamos. Realizamos cambios de aceite y montura de baterías gratis. Estamos ubicados en la avenida Padre Abreu, número 24, con el teléfono 809-556-2940. Repuestos y Autoadornos Santana Raza. Tu repuesto en La Romana. Desde 1987 hemos marcado un nombre en La Romana y todo el este. Centro de Servicio Hunt Beca. Alineación, balanceo, reparación de tren delantero, sistema de freno y muffler, rectificación de discos y tambores. Todo en mecánica. Venta de filtros y lubricantes, silenciadores, bandas de frenos, gomas usadas en excelentes condiciones. Tiburcio Millán López, esquina Juan Bautista Morel, frente al comedor económico. Contacto 809-556-5336. Centro de Servicio Hunt Beca. La experiencia va con nosotros. Todo el que tiene vehículo en La Romana conoce este nombre: Willys Autoaire y Frenos. Ahora estamos en un local nuevo, más amplio, nuevos servicios. Instalación, reparación de aire acondicionado, todo tipo de frenos, mecánica para vehículos livianos y pesados, electricidad y car wash. Willys Autoaire y Frenos, nuevo local en el mismo sector de los multis, donde estaba el taller del ayuntamiento. La responsabilidad en el servicio es la misma. Contacto 809-556-1968 y 809-442-0138. Willys Autoaire y Frenos. Nuevo local, mejores cosas. El Centro Médico Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora las siguientes: ARS, CIMAC, Senasa, Universal, PALIC, ARLSSS, Humano, Futuro y ARS Reservas. Se aceptan además los más renombrados seguros internacionales de Europa y Estados Unidos. El Centro Médico Central Romana cuenta con la más alta tecnología médica en la región este, ofreciendo garantías de salud y confort al alcance de todos. Más de 100 años al servicio de la comunidad. Incemesa Eléctricos y Más. Incemesa Eléctricos y Más. Ahora en su nuevo, amplio y moderno local en la avenida Padre Abreu, número 4, próximo a la rotonda. Materiales eléctricos en general, automatizaciones y controles, baterías, paneles solares, piscinas y plomería en general. Llámanos al teléfono 809-550-7333 o escríbenos a incemesa@gmail.com. Síguenos en las redes sociales. Incemesa, Eléctricos y Más. Ahora el salami super especial de Igueral viene con nueva imagen. Sí, el mismo sabor y calidad que ya conoces y que gusta a todos en la familia. Lo dicen en la casa, en el colmado por igual. Una cosa es un salami y otra cosa es Igueral. Salami super especial de Igueral. Sabor, calidad y confianza. Ahora con nueva imagen. Calidad del Central Romana. Con mi vehículo tengo el mayor cuidado. Pido piezas originales que me den buen servicio y mejores precios. Y eso siempre me lo garantiza Autorepuesto Sandro. Todo tipo de repuestos, no importa la marca. Cambiamos filtro y aceite, accesorios, el mejor servicio personalizado con Delivery Express. Así es, yo tranquila, porque en piezas tengo la garantía de Sandro. Compruébalo. Todas las piezas y el mejor servicio en La Romana y el Este en Autorepuesto Sandro.
moderno y amplio. Avenida Padre Abreu, número 41, con teléfono 809-556-1216. Autorepuesto Sandro. Servicios de calidad y garantía. En este pueblo de La Romana contamos con un excelente centro de llaves, O'Neill. Somos especialistas en llaves para vehículos Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, todo tipo de vehículo. O'Neill, apertura de caja fuerte, cerrajería completa. O'Neill, centro de llaves. Gregorio Luperón 91, próximo a La Chel. Contacto 809-931-3797. Una llave extraviada es un problema. Anótalo otra vez. 809-931-3797. O'Neill resuelve. Centro Psicopedagógico Clínico Infantil, Growing. Somos un centro especializado en la educación inclusiva, terapia del habla, estimulación temprana, apoyo escolar, sala de tareas, ubicado en la calle Ámbar número 7, sector Las Piedras. Reserva tu cita ya, llamando al 809-832-1611, al 809-228-9864. Centro Psicopedagógico Clínico Infantil, Growing. Nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea y para estar más cerca de quienes amamos. Nos conectamos para crear nuevas ideas y construir un mejor mañana, para seguir hacia adelante. Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad, juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, connected forward. Hola, mana, ¿cómo estás? Hola, mana, qué rápido pasa el tiempo. Wow, ya viene. Pero, ¿el qué viene? Sí, mana, es que está ahí. Ya viene. Pero, mana, ¿qué rayo viene? La Expo, mana, la Expo. Ah, sí, ¿verdad? La Expo Detallista. Mi hermana me dijo que le avise cuando llegue la feria del detallista, ¿verdad? Para pintarle y cambiarle el baño a mami. Que el año pasado le dieron hasta un 25% de descuento. ¿Tú lo puedes creer? En pinturas, cerámicas y baños. Prepárate para que ahorres y ganes con Expo Detallista 2024. Pinta, remodela y construye con los precios de feria del 28 de octubre al 3 de noviembre. 7 días de ofertas y descuento para que impulses tu proyecto. Expo Detallista 2024, la feria de la construcción y la vivienda. Para La Romana y todo el Este, Alpe Comercial, su tienda deportiva y musical, ahora en un solo y más amplio local, en la calle Enriquillo número 26, casi esquina Bienvenido Creales, ofreciéndole como siempre excelente calidad, los más bajos precios y las más finas atenciones, placas de reconocimiento, trofeos, medallas, rótulos y distintivos, grabados computarizados, de todo en útiles deportivos, artículos para pesca e instrumentos musicales. Alpe Comercial, su tienda deportiva y musical, calle Enriquillo número 26, casi esquina Bienvenido Creales, teléfonos 809-556-5182 y 809-813-5182. Óyelo bien. Repuestos Zen Auto Import en Villahermosa. Ahora es también taller de servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, gomas, alineación, balanceo, rectificación y mucho más. Zen Auto Import, con la garantía de un experto en el área, Sandro. Con más de 30 años de experiencia. Avenida Juan Bosch, 198. Carretera La Romana, San Pedro. Con teléfono 829-823-0900. WhatsApp 809-866-1938. Con delivery. Atención, Villahermosa y toda la zona. Zen Auto Import. Ahora también autoservicio. Tú eliges el país, nosotros te asesoramos. David Antonio, firma de abogados. David Antonio, firma de abogados. La mejor asesoría legal. Especialistas en migración. Todos los servicios legales en un solo lugar. Teléfonos 809-556-4147 y 829-599-7349. Síguenos en nuestra página web www.davidantoniord.com. David Antonio, firma de abogados.
Coop Central. Continúa con su gran concurso. Soy socio, ahorro y gano en Coop Central. Esta vez te premiamos con motivo al Día del Cooperativismo. El sábado 5 de octubre estaremos regalando a nuestros socios 29 cuentas en aportaciones de 5 mil pesos cada una, 29 cuentas en aportaciones de 10 mil pesos cada una y 29 celulares Android. Tú también puedes ser un feliz ganador. Visita cualquiera de nuestras 30 sucursales y hazte socio para que puedas participar. Coop Central, solución a tus iniciativas de vida. Bienes Raíces J&M, financiamientos de vehículos, hipotecas, bienes raíces en general, administración de empresas y notaría en general. Bienes Raíces J&M, estamos ubicados en la Avenida Independencia, número 14B, en Villaverde, teléfono 809-550-5125. Bienes Raíces J&M, del doctor Mamerto de Jesús Martínez. Verás, independiente, objetivo, porque para el desayuno musical solo cuenta lo real. Desayuno musical, líder de la mañana. Continuamos, y tú quieres cortarla y reiniciarla, porque ahorita donde yo lo descargue, eso va a durar más, yo subo.